dos mujeres junto con otras personas penetraron aquí a la empresa en vista de que tenían todo ubicado, la hora exacta en cuando tenían, vamos a decir, más debilidad. Eso fue en eso de las 12 del mediodía, cuando todos estaban ya ocupados en otras áreas. Y pudieron penetrar aquí, forzaron la puerta y entraron y se llevaron todo lo que ubicaron todo y se llevaron alrededor de 280, 250 mil pesos por ahí, aproximadamente. Y sí, aquí en Tenares, no solamente en este negocio, sino en negocios cercanos y eso está de moda, podríamos decir. La gente, lo que queremos es que estamos haciendo este llamado a las autoridades para que ponga carta en el asunto, de que responda cuando este tipo de suceso pasa en la comunidad, porque así la comunidad conoce ese tipo de personas y pueden poner un stop.